De De Barcelona. Barcelona, sí. ¿Y cuál ha sido el motivo de vuestro viaje? ¿Por qué venís a Madrid? Para estudiar. Sí, somos estudiantes en Madrid. Nos hemos marchado la semana pasada para visitar un poco Barcelona y también con la excusa de ir a un dentista y eso, estamos aquí de vuelta otra vez. Con lo cual, vuestra justificación de iros a Barcelona ha sido un dentista. Un dentista, sí. Sí. ¿Y no habéis tenido entonces ningún tipo de problema? No, la Ningún verdad. problema. No hemos tenido controles No. ni a la ida ni a la venida. Nada. Nada. Y bueno, entonces fuiste hace una semana, pero con motivo del día aprovechando el puente de San José, ¿o cómo ha sido entonces? A ver, Más o un menos. poco sí. Bien, y entonces nada, ningún problema ni a la ida No, ni a la nada, nada. vuelta, ni otro Ninguno. control, ¿no? Nada, nada, cero. No. De Buenos Aires, Argentina. ¿Y cómo habéis llegado aquí hasta Madrid? ¿Cómo ha sido? Estamos recién aterrizados, llegamos a la mañana a Barcelona y estuvimos todo el día viajando y nada, vinimos a arrancar una nueva experiencia de estudio y de trabajo los dos. Pues el justificante del desplazamiento lo tenía asegurado por el tema de estudio, ¿no? Sí. Exactamente, exactamente, así que arrancando una nueva etapa. Y bueno, ¿habéis tenido algún tipo de control policial? Los normales en los aeropuertos, que te piden los papeles, te piden el PCR negativo, un QR llenando, completando un formulario, la información del aeropuerto. Lo habitual, nada, nada por fuera de lo común. Y de Barcelona aquí a Madrid, porque no se puede viajar entre comunidades en España, ¿habéis tenido algún tipo de problema de seguridad? En plan de que la policía os pida justificante de desplazamiento. Para nada, No, 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 no. para nada. No, Muy no quiero mandar enfrente bien. a la policía española, pero no, no, la verdad que no, Ya para nada. teníamos reservado acá dónde quedarnos, vamos a estudiar los dos, así que teníamos que sí o sí instalarnos en Madrid.